Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede contar qué ha dado de sí la reunión? Bueno, hemos hecho un intercambio, ¿no? Una ronda. Realmente los 28 Estados miembros hemos participado en el debate porque todos teníamos nuestra preocupación, sectores más o menos afectados, situación actual, situación futura, pero en definitiva yo creo que ha habido un acuerdo de que hay que ser solidario, que hay que actuar con agilidad y nosotros, España, yo ya manifesté, ¿no?, al principio que lo que le pedíamos a la Comisión era celeridad, un seguimiento sector por sector, que todas las medidas que por otra parte el propio Consejo de Ministros antes o después en distintas reformas habíamos aprobado, si son necesarias se deben de emplear y que si fuera necesario pues incrementar el presupuesto, que eso fuera siempre tenido en cuenta. Como cuestiones importantes y significativas, algunos Estados miembros hemos defendido que si existen presupuestos no ejecutados en otras partidas, habida cuenta que esta situación se debe a algo que nada tiene que ver con el sector agrario, pues que puedan ser utilizadas partidas presupuestarias fuera de la política agrícola común. Es una de las cuestiones, yo creo que más relevantes, y el seguimiento puntual. Con respecto a peticiones que hemos hecho y seguimiento de qué cultivos introducir o qué productos, bueno, pues como es lógico, el propio comisario ha remitido este debate al comité de gestión. ¿Es posible que los Estados miembros estén demasiado divididos entre los que están afectados y los que no, y que esto es lo que provoque este retraso? ¿Ha visto usted una voluntad en ciertos países como Holanda? Yo creo que hasta los países más reacios normalmente a adoptar medidas son conscientes de que hay que adoptar medidas. Sí que es verdad que se pide, bueno, pues un equilibrio, ¿no?, entre en qué medidas adoptar, en qué medida, cuándo. Y también se pide pues un equilibrio entre los mensajes que se lanzan. Muchos mensajes a veces, en vez de ayudar, contribuyen todo lo contrario, a perjudicar los mercados. Y desde ese punto de vista, pues no solamente la Comisión, varios Estados miembros han manifestado que es necesario actuar, pero también mantener una dosis de cautela, digamos, o prudencia, pues según vayan sucediendo los hechos. Y yo creo, pues en la línea de lo que España siempre quiere transmitir al sector, no son decisiones cerradas. Hay hoy unas que están encima de la mesa, pero en tanto el veto se mantenga, hay que hacer un seguimiento muy puntual de cada uno de los sectores. Ese es el compromiso de la Comisión, el compromiso que por otra parte también España desde el mismo día 7 está manteniendo con reuniones semanales con todos los sectores afectados. Y yo creo que es importante pues no bajar la guardia, ser acertar, ¿no?, en los tiempos y en las medidas, y que el sector tenga la tranquilidad de que no estamos en un escenario de decisiones cerradas, sino una vigilancia permanente de los mercados. A día de hoy, con los datos que tiene España respecto a lo que le afecta a España, ¿cree que hay suficiente dinero encima de la mesa? A día de hoy nosotros sabemos la demanda que ha habido. Si en el momento actual no hubiera más peticiones de retirada, sería suficiente, pero yo quiero insistir, las medidas muchas están ya encima de la mesa. Si el sector lo considera, las demandará. Si se cubre los millones que están encima de la mesa, la Comisión tendrá que poner financiación adicional. Y tanto es así que nosotros no descartamos que eso sea posible, que somos de los Estados miembros que hemos apoyado incluso recurrir a fondos de otras partidas no ejecutadas dentro del presupuesto comunitario, que se destine precisamente a agricultores y ganaderos afectados por el veto ruso. No hay que ponerse límites ni en las medidas ni en las cantidades. Hay que tener pues esta moderación o precaución, o cómo decirlo, pues encontrar el equilibrio, que no perjudiquemos a los mercados cuando lanzamos señales equivocadas, pero sabiendo que siempre tenemos que estar abiertos a incrementar tanto el presupuesto como las medidas que se vayan adoptando. Cuando dice usted que la cuestión de los productos afectados, las peticiones que traía España, el comisario se ha remitido al comité, se refiere a que va a haber una evaluación y en la medida en que esos productos se pudieran ver afectados por este embargo, podrían entrar entre los... Sí, efectivamente, sobre todo hoy no era el día del Consejo, era pues un poner de manifiesto dónde estábamos políticamente cada uno de los Estados miembros. Apoyo a más decisiones, apoyo a más presupuesto, sin entrar en el detalle ni sin abordar aquí en el Consejo de Ministros medidas concretas. Hay comités de gestión que va a verlos cada semana con un análisis permanente de los sectores y con las medidas y las propuestas oportunas. Hoy la Comisión no iba a decidir si incluía los cítricos o incluía la granada.
lo cual no significa que no lo vaya a hacer, significa que el foro para tomar estas decisiones es el correspondiente, que es el comité de gestión. ¿Qué calendario habría entonces para tomar esas decisiones? Si no es ya, ¿cuándo más o menos? Es permanente, todas las semanas va a haber comité de gestión. Bueno, pues en el siguiente comité de gestión se verá, se analizará, se van a hacer fichas sectoriales en detalle de cada uno de los sectores, cuál es el impacto en detalle también por tipos de explotación, con lo cual a partir de ese análisis de impacto se irán incluyendo. Yo he puesto de manifiesto que estoy convencida, y más Estados miembros también, que una pronta reacción, poner lo antes posible las medidas encima de la mesa, dará una tranquilidad a los mercados, y lo cual pues probablemente evite incluso que esas medidas lleguen a ser nunca utilizadas, porque el propio mercado sabe que hay una alternativa. Entonces, bueno, los calendarios lo iremos viendo. Por otra parte, lo que sí que hemos acordado a nivel de ministros es que el consejo informal que tendrá lugar en Milán los días, me parece, del día 28, 29 y 30 de septiembre, volveremos a debatir en profundidad sobre la situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.